esta semana, una semana también importante en el conjunto de Andalucía, donde en la vida parlamentaria, y aparte de anécdotas, se han aprobado tres leyes muy importantes, ¿no? Se ha desbloqueado una ley de suma importancia, la de infancia en Andalucía, la de considerar a los profesores andaluces como autoridad. Sí, sí, los profesores andaluces tienen que tener un papel más relevante en el conjunto de nuestra comunidad autónoma, y se ha aprobado una ley en el Parlamento esta semana para dotarlos del apellido de autoridad, porque son ellos los que nos preparan y nos educan. Y en tercer lugar, quiero felicitar a la consejera de Fomento, al viceconsejero, a todo su equipo, un antes y un después desde la pasada, esta semana, porque se ha aprobado la nueva ley de urbanismo en Andalucía. Una ley, la lista, la ley de impulso y sostenibilidad del territorio de Andalucía, que supone un antes y un después. Esa ley, fíjense, deroga 20 leyes y decretos del anterior gobierno socialista y entrará en vigor en unos meses, siendo una ley ágil, flexible y que invita a la inversión. Os pongo un ejemplo de lo que va a suponer esta ley, y me corregirá la consejera de Fomento. Hoy en día, un plan general, fíjense, estamos en Marbella, para tramitarlo desde el inicio hasta su aprobación definitiva, pueden pasar 10 años. Es decir, de que un ayuntamiento planifica hasta que entra en vigor, pasan 10 años. Por tanto, cuando entra en vigor, ha quedado absolutamente obsoleto. Con esta ley, consejera, año y medio. En año y medio se aprobará un plan general, lo que supondrá de agilidad para los municipios de Andalucía. Actualmente en Andalucía hay 500 planes generales prácticamente bloqueados, ¿no? Y eso yo creo que es un atraso y un freno al crecimiento y a la creación de empleo en nuestra tierra.